Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Uriel Velázquez. Bienvenidos a Panorama Nicaragua, esta vez en vivo desde la ciudad de Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Estoy con Lucía Pineda Ubau. Estamos, como siempre, dándole cobertura, como lo hemos hecho a lo largo de toda esta semana, a la novena Cumbre de las Américas que se ha desarrollado aquí en la ciudad de Los Ángeles. Buenas tardes, Lucía. Buenas tardes, Uriel. Si escuchan algún tipo pues de voz, de parlante, pues aquí en esta área donde se realiza la Cumbre de las Américas, pues vienen diferentes sectores, movilizaciones, pues a plantarse a este lado para hacer actividades de visibilización. Exactamente, pues aquí nosotros tenemos una y corresponde pues a la parte de Nicaragua. La diáspora nicaragüense realizó plantón, o una especie, más que todo pues actividades de visibilización que tienen que ver para denunciar a los presos políticos en Nicaragua, denunciar la situación de Nicaragua, que hay presos políticos, denunciar también que la situación de la masacre de Estado que se ha cometido en Nicaragua. Esta pues actividad la realizaron miembros de la diáspora nicaragüense. Tenemos acá a Gretel Campbell y Astrid también Montealegre, quienes nos van a explicar un poco pues la dinámica que han mantenido durante todos estos días cuando se ha desarrollado la Cumbre de las Américas. Gretel, ¿qué efectividad ha tenido, verdad, toda esta campaña de visibilización que ustedes han mantenido exactamente pues acá en la sede de la cumbre? Pues realmente el objetivo se ha logrado. Sabíamos que esto no iba a ser tanto una protesta física, sino algo más visual. Entonces, que las imágenes hablaran por sí solas, y ese era el objetivo, captar la atención de los medios internacionales, de los medios nacionales, y hasta el día martes habíamos contabilizado, porque esa es otra de las cosas, documentamos cuántas entrevistas hemos dado cada uno, y contabilizábamos hasta el martes 56 entrevistas, entre ellos medios muy importantes internacionales. ¿Qué es lo que tenés acá en el recorrido que ustedes hicieron, pues todas estas pancartas? ¿Qué es lo que pretenden, verdad, mostrarle al mundo? Mira, en esta área tenemos algunas fotografías de asesinados en el contexto de las protestas del 2018. Como puedes ver, hicimos estos bultos que significa cadáveres para nosotros, y era cuando la gente se acercaba a nosotros y nos preguntaba qué significa esto, podríamos explicar la cantidad de asesinatos que ocurrieron, que vienen ocurriendo a raíz, no solamente a raíz de las protestas del 2018, sabemos que de mucho antes, pero el enfoque pues está basado en los informes de la CIDH de los últimos 4 años. Astrid Montealegre, también la tenemos por acá. Astrid, vos te has movilizado de otro estado para estar acá en Los Ángeles participando pues en todas estas actividades pues de visibilización y de denuncia. ¿Qué efectividad crees vos que han tenido? Yo creo que ha sido muy efectivo, porque no solo hemos logrado visibilizar las violaciones de derechos humanos, sino que también hemos logrado poner un poco de presión para la liberación de los presos políticos y también exigir una respuesta regional hacia la crisis migratoria que está viviendo el exilio nicaragüense. Astrid, también aquí uno de los temas planteados en la cumbre es el tema de migración, y Nicaragua pues vive una crisis migratoria, muchos están saliendo pues al exilio y de todo. Queríamos saber qué es lo que has conocido, ¿verdad? Algunas conclusiones que se han llegado al respecto. Bueno, una de las conclusiones que se ha llegado al respecto es que se tiene que hacer una respuesta regional, que no es suficiente tener acuerdos bilaterales que terminan en programas como es el MPP, que al final perjudican a migrantes que vienen a pedir su asilo y sus protecciones que tienen derecho bajo las leyes internacionales. Esta semana, amigos, a todas las personas que nos ven, queremos contarles que también ha sido importante, no solamente para visibilizar la crisis de Nicaragua, sino también ha sido importante desde el punto de vista de la actividad que ha tenido la sociedad civil nicaragüense y la participación que han tenido en esta novena Cumbre de las Américas. Han sido muchísimos foros a los que les hemos dado cobertura, en los que el tema de Nicaragua ha estado bastante presente, y en la declaración conjunta de toda la sociedad civil de la región que se le entregó a los jefes de estados que están ahora mismo reunidos aquí
en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, se condenaba en primer lugar a las dictaduras de Daniel Ortega, a las dictaduras de Miguel Díaz-Canel de Cuba y a la de Nicolás Maduro de Venezuela, y se les pedía a los gobiernos de la región ejercer mayor presión para lograr, en primer lugar, la liberación de los presos políticos y, en segundo lugar, la justicia para las víctimas. Héctor Rosales, nuestro compañero de Nicaragua Actual, nos ha preparado un resumen de las noticias más importantes en la jornada de esta cumbre y del día de hoy. Vamos a verlo a continuación. Sabemos resolver nuestros desacuerdos con el diálogo y el respeto mutuo. En esta cumbre tenemos la oportunidad de juntarnos alrededor de unas ideas ambiciosas, acciones. En medio de polémicas y ausencias de presidentes de la región, el mandatario estadounidense Joe Biden inauguró oficialmente la novena cumbre de las Américas con un discurso a favor de la democracia en el hemisferio y con un marcadísimo acento económico para hacer frente a la migración irregular. La democracia está siendo atacada, dijo Joe Biden al iniciar su discurso en el que prometió ideas ambiciosas para los países de la región. En su alocución, el presidente estadounidense dejó en claro que la democracia no solo es lo básico de las Américas, sino que es lo básico para nuestro futuro, en referencia a querer renovar los compromisos internacionales de defensa a los derechos humanos y soberanía en la región. Monseñor Juan Antonio Cruz Serrano, el observador permanente de la Santa Sede ante la Organización de Estados Americanos, OEA, aseguró que hay preocupación en el Vaticano por la persecución y resistentes ataques del régimen de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica de Nicaragua. El diplomático de origen español fue abordado por este medio a la salida de la sesión inaugural de la Cumbre de las Américas en el Teatro Microsoft en Los Ángeles, California, Estados Unidos. En un primer momento, Monseñor Cruz Serrano fue consultado sobre las relaciones entre Managua y la Santa Sede tras la expulsión del nuncio apostólico Valdelomar Stanislao Sommerstam y la posible designación de un nuevo representante ante el gobierno de Nicaragua, pero no respondió. Después, fue consultado directamente por los recientes episodios de persecución contra Monseñor Rolando Álvarez, el padre Harvin Padilla, la salida de la parrilla del cable de Canal Católico de Nicaragua y las amenazas de cárcel a obispos y sacerdotes, pero volvió a guardar silencio. Usted escuchó la parte en la que dije que no voy a dar declaraciones, respondió el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, a los periodistas que han intentado por 3 días conversar con el representante de ese organismo al que el régimen de Daniel Ortega confiscó su sede en Managua. El secretario general de la OEA asistió a un foro organizado en el marco de la Cumbre de las Américas. Al final, los periodistas nicaragüenses intentaron entrevistarlo, pero ignoró las preguntas. Los senadores estadounidenses Bill Cassidy y Marco Rubio pidieron a la administración de Joe Biden aumentar la respuesta de los Estados Unidos contra el brutal régimen autoritario de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo en Nicaragua. En una misiva enviada al secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, y a la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, solicitan aumentar la respuesta con el uso de sanciones específicas y herramientas económicas para continuar aislando a los miembros del régimen nicaragüense. En Nicaragua vive, los nicaragüenses viven una pesadilla permanente. El Pleno del Parlamento Europeo instó este jueves a la Unión Europea a sancionar a los jueces responsables de la represión en Nicaragua e instó a liberar inmediatamente a todos los presos políticos y al retorno de los exiliados. En una resolución aprobada por 524 votos a favor, 17 en contra y 29 abstenciones, la quinta sobre Nicaragua en esa legislatura, los eurodiputados denunciaron la detención abusiva, la falta de garantías procesales y las condenas ilegales de presos políticos que se han producido en el país centroamericano.
Bueno, era el resumen que presentaba Héctor Rosales. Acá en la cumbre, alrededor de la cumbre, también muchas reuniones que tuvieron algunos sectores, pues, de oposición, entre ellos doña Kitty Monterrey, quien era la representante legal del cancelado Ciudadanos por la Libertad, del Partido Ciudadanos por la Libertad. Doña Kitty estuvo, pues, en varios encuentros, en uno de ellos con Luis Almagro, y también estaban, pues, otros sectores de oposición, además que con el embajador de Libertad Religiosa acá de los Estados Unidos. Escuchemos sus declaraciones con respecto a que dice ella que la prioridad en estos momentos es que los opositores estén juntos abogando y luchando por la liberación de los presos políticos. Veamos. Yo me llevo una muy buena impresión. Yo creo que una de las de los grandes logros es el haberlo tenido un lenguaje común de todos los opositores, enfocado en la prioridad de la liberación de los presos políticos, que creo que eso es unánime. Hemos tenido una excelente acogida de parte de, digamos, los representantes de organizaciones y gobiernos. Están igual que nosotros preocupados por la situación de Nicaragua y sobre todo por las condiciones en las que están los presos políticos y dispuestos a apoyar precisamente para que se logre esa liberación. ¿Con quién se reunió usted, doña Kitty? Pues tuve la oportunidad de tener varias reuniones bilaterales importantes, una privada, ¿verdad?, y otras en las que participaron diversas personas y que yo fui una de las invitadas, como por ejemplo la reunión con el secretario general de la OEA. Tuvimos una reunión un poco más privada con el asesor directo del presidente Biden sobre los temas de libertad de culto, que es el embajador Hussein, y de ahí con otra serie de organizaciones internacionales que han sido muy productivas y que realmente siempre hemos mantenido de que la prioridad son los presos políticos. Yo por lo menos a eso he venido, creo que hemos sido escuchados y creo que todos, esa es la gran importancia de haber tenido esta oportunidad. Y solo voy a añadir que me llevo una magnífica impresión de la diáspora, que creo que la diáspora ha sido subestimada. Hemos pensado en la diáspora como quien manda las remesas nada más a Nicaragua, y la diáspora es mucho más que eso. Yo extiendo y aprovecho esta entrevista para darle mi agradecimiento al enorme trabajo que hace la diáspora. Doña Kitty, ¿cómo queda la oposición? ¿Qué desafíos tiene desde este momento? En primer lugar, la oposición aún está dentro de Nicaragua, aunque esté en silencio. Nosotros somos simples opositores tratando de ser la voz de los que no la tienen. Y esa es nuestra obligación, ser facilitadores de brindar la información al mundo de lo que estamos pasando los nicaragüenses, pero sobre todo de respetar lo que dejamos atrás, porque lo que más importa son ellos. Y es por ello que debemos de seguir luchando. ¿Qué retos tienen ustedes como opositores? Bueno, ustedes como Ciudadanos por la Libertad, los otros que andan aquí, se habla el tema de sentarse a negociar, a hablar. Usted mencionaba cuando llegó a Costa Rica, decía de que iba a buscar la unidad, trabajar en pro de Nicaragua. ¿Qué se ha hecho con respecto a eso? Yo creo que siempre he dicho que la unidad, y hablando de la unidad en términos ideológicos, es bien difícil porque nadie piensa igual el uno que el otro. Tenemos en todo caso que hablar de posibles alianzas estratégicas basadas en objetivos comunes, sobre todo aquellos de corto plazo. Y en ese sentido, aquí mismo hemos notado de que todos pensamos igual y la prioridad de nuevo son los presos políticos y su liberación. Entonces, yo creo que ya eso es un avance significativo y así por ese camino debemos de seguir. Gracias. Eso es lo que decía la presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey. Continuamos en vivo desde la ciudad de Los Ángeles en este programa de Panorama Nicaragua dedicado a la novena cumbre de las Américas, que ha sido un evento también que ha reunido a grandes figuras de la sociedad civil de toda la región. Ha estado aquí de parte de Nicaragua figuras como doña Francisca Ramírez, han estado también Madres de Abril, ha estado también Amaru Ruiz de la Fundación del Río, y personas también opositoras, activistas políticos, familiares de presos políticos, como Victoria Cárdenas. También la cumbre es una gran oportunidad para poder hablar con funcionarios de gobierno de toda la región. Tal fue el caso de la canciller de El Salvador, a quien anoche
cuando Lucía regresábamos al hotel donde nos estábamos quedando, pudimos ver a la canciller de Salvador y a quien le consultamos sobre la posición de su país respecto a las últimas votaciones en los organismos multilaterales sobre la crisis de Nicaragua. En la última votación en la OEA, El Salvador se opuso, se abstuvo a la condena tras la toma y la confiscación de la sede de la OEA en Managua. Lucía, vos la entrevistaste, contanos qué fue lo que pasó y luego vamos a ver qué fue lo que dijo. No, pues la canciller, nosotros la encontramos en la calle, porque aquí te encontrás, es increíble, porque uno va caminando en una acera y de pronto te encontrás al secretario de Estado, por ejemplo, de un subsecretario de Estado del Departamento de Estado, que incluso un día estábamos haciendo la transmisión y estábamos viendo pasar a Emily Mendrala, por ejemplo, que es subsecretaria también de Estado del Departamento de Estado, y te digo, vea, ya está Emily Mendrala. Aquí está, ve, hasta te encontrás a cantidad, no hemos encontrado al Magro incluso, pero en el vehículo, ¿verdad? Sentado, montado en el vehículo con las escoltas. Y ayer pues nos llamó la atención, siempre pasábamos por esa calle y mirábamos pues la caravana que acompañaba de alguna manera y el equipo de seguridad a la canciller Alexandra Gil. Pues que tiene también algún tipo pues de relación con Nicaragua, pues su hija es hija de Arturo Cruz, preso político, y quedó como una especie, Uriel, no sé, pues como un mal sabor, ¿verdad? Porque El Salvador, hay que decirlo, ha votado muchas veces condenando al régimen en Nicaragua, pero en la última votación de la OEA, que se condenaba pues la toma, el asalto de la Organización de Estados Americanos en Managua, El Salvador se abstuvo y precisamente eso fue, ¿verdad? Que le preguntamos el por qué y esto es lo que ella respondió. Al tema de Nicaragua, vimos que se abstuvieron en la última vez en la OEA. ¿Por qué, canciller, ha cambiado esa posición El Salvador? Mira, nosotros estamos por integración, estamos por gestionar, conversen y resuelvan sus diferencias. O sea, el hemisferio está en una posición sumamente compleja, pero lo que queremos es traer a todos juntos hacia la democracia y a la posición que beneficie más a nuestros pueblos. O sea, a nosotros estamos trabajando por el mandato del presidente Bukele, por nuestros pueblos, o sea, y principalmente, obviamente, por el beneficio del pueblo de El Salvador. Y de Nicaragua, canciller, sí, ah, el tema de la OEA, sí, yo, precisamente por el tema de la OEA, que la gente quedó como... Cumplimos con la agenda, vamos, por favor. No, no solo le digo, canciller, no, es rápido, canciller, no, el tema de la OEA, pues que... Tranquilo. Tranquilo. Bueno, era lo que, pues el momento en que abordábamos a la canciller de El Salvador. Incluso les decía yo, nos encontramos a la gente mucho pues en la calle, acababa ahorita que estábamos con este video, acababa de salir del Centro de Convención de Los Ángeles, su secretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, a quien pues hemos tenido, Uriel, la oportunidad de abordarlo en varias ocasiones, aquí pues por lo menos dos ocasiones donde tuvimos acceso. Nos registramos conforme, ¿verdad?, a los correos que le envían pues a la prensa acreditada. De Brian Nichols, quien es un alto funcionario del Departamento de Estado con muchísima seguridad. Hemos podido abordarlo en dos ocasiones y nos ha respondido a las preguntas que le hemos hecho, a diferencia de Almagro, a quien lo abordamos en al menos tres ocasiones. Yo en una ocasión lo fui a dejar hasta el parqueo del hotel donde estaban los foros y no quiso responder. Queríamos saber cuáles son los pasos que va a tomar la OEA tras la confiscación de su edificio en Managua, pero tampoco quiso hablar con nosotros. Esta, Lucía, ha sido una gran cobertura de la cadena de medios, Despacho 505, 100% Noticias, Nicaragua Actual, y esperamos que sea presencialmente al menos la primera de muchas para llevarle a todos ustedes, nuestros seguidores.
Sí, vienen más coberturas en Alianza y nosotros queremos pues agradecerles a ustedes por su sintonía, porque también hemos visto que ha tenido muy buen suceso la cobertura, pues la gente ha dado seguimiento de alguna manera a la Cumbre de las Américas y lo que vinieron a realizar aquí, los eventos y también pláticas que realizaron los sectores de oposición de Nicaragua. Gracias a ustedes por estar acá con nosotros. Nosotros nos despedimos desde Los Ángeles, California. Aquí todavía se ve de día, entonces está anocheciendo súper, pues más tarde. Pues y le agradecemos su fiel sintonía por su atención. Muchísimas gracias.